Es así, nosotros cuando vamos a trabajar el tema de una pérdida tributaria, vamos a considerar dos escenarios. El primero es el método A. En este caso, ustedes lo pueden visualizar en el caso del día de hoy. El método A tiene algo bastante particular, parte de una regla bastante interesante. Este método me dice que nosotros podemos arrastrar las pérdidas tributarias dentro de un periodo de cuatro ejercicios, contados a partir del ejercicio siguiente al cual se generó la pérdida. Un tip importante dentro de este método A es recordar que tiene, acá lo voy a anotar, que trabajarse un análisis separado por cada pérdida. Así que prestemos atención al presente gráfico. Por ejemplo, en el año 2015, como tú puedes visualizarlo aquí, obtuvimos una pérdida de 500 soles. Esta pérdida de 500 soles nosotros la podemos aplicar durante los cuatro ejercicios siguientes. Es decir, ejercicio 2016, el ejercicio 2017, 2018, 2019. ¿Ok? Perfecto. Aquí voy a cambiar un poquito el color porque y no va a causar confusión. Sí, hay un problemita de color. Y luego volvemos a la explicación. De hecho, que estoy coloreando cuatro ejercicios, como verán. Bien, seguimos. En el año 2016 hubo una renta neta. ¿Ya? Entonces nosotros, antes de determinar la base de cálculo del impuesto a la renta, compensamos la pérdida del ejercicio anterior. Como aquí la utilidad es 1000 y la pérdida arrastrable es de 500, podemos observar que se compensa en su totalidad. Incluso tenemos una renta base de cálculo para efecto del impuesto a la renta de 500. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es esa famosa regla de los 4 años. Bien. Seguimos. Ahora, el ejercicio 2017, como tú puedes observar, tenemos una pérdida de 7.500. Excelente. Esta pérdida del 2017 se puede aplicar desde el 2018, 2019, 2020 y 2021. No puedo aplicarla al 2022, porque estoy con un método A que solamente me permite trabajar 4 ejercicios siguientes. Pero para explicarte un poquito el caso, ¿ya? Y que es la idea de ver cómo vamos a llenar el formulario virtual. Resulta que en el año 2018 también obtengo una pérdida. Esa pérdida es de 6.500. Pregunta, ¿hasta qué ejercicio puedo aplicar esa pérdida? Puedo aplicarlo durante el 2019, 2020, 2021, 2022. Es decir, las declaraciones que corresponden esos años. Nosotros siempre, en teoría, muchas veces cuando trabajamos estos conceptos de pérdidas tributarias, nos hemos quedado con la idea de que la pérdida tributaria se acumula. Ese es el principal error que uno puede cometer cuando trabaja este famoso método A. El mejor ejemplo es el siguiente, junto con el llenado del formulario virtual respectivo. Mira, en el año 2019 nosotros tenemos una renta neta. Perfecto. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que compensar. ¿Sí? Porque yo no voy a pagar 10.000. Tengo derecho a aplicar la pérdida del 2017 y la pérdida del 2018. Pero si tú eres observador, la suma de ambas pérdidas, ¿cuánto me va a dar? 7.500 más 6.500
es 14 mil. ¿Sí? ¿Y cuánto tengo acá de renta neta? Antes del impuesto a la renta, 10 mil. Entonces, ¿cómo haría yo para compensar? Ahí viene la famosa regla que dicen, aplícale el PEPS, el WEPS, el costo promedio. No, no son más de evaluación. Si yo identifico cada pérdida de manera separada, pues puedo saber el orden de jerarquía de aplicación. Observe usted. Color azul. Tengo 7.500. Pues lo voy a compensar aquí. Voy a compensar. ¿Por qué? Porque esta pérdida es la que, el color azul, como usted puede ver, solamente es hasta el 2021. Entonces quiere decir que esto ya se fue. Perfecto. Luego, usted me diría, Dionisio, acá seguro que va a compensar 6.500. La respuesta es no. No es 6.500. Solamente yo puedo compensar hasta 2.500. Recuerde, la compensación solamente se puede dar hasta el monto con el cual nosotros reducimos el otro concepto. En este caso en particular, yo no voy a aplicar sobre los 6.500, sino tan solo 2.500. Obviamente, entre estos dos, voy a colocarle otro color acá. Obviamente, entre estos dos, fíjate, lo voy a marcar así. Entre estos dos, tú me dices, ah, de los 6.500, tengo yo, cosa, una pérdida arrastrable. Que de los 6.500 solamente he compensado 2.500. Por lo tanto, tengo una pérdida arrastrable de ¿cuánto? De 4.000. Perfecto. Eso lo vemos nosotros desde la perspectiva de un cuadro de información, Dionisio, pero yo quisiera verlo en el formulario virtual. Para ello, te voy a presentar los siguientes cuadros. Primer cuadro. Voy a presentar el asistente del cálculo de la casilla 108. Particularmente, como lo puedes visualizar, está vinculado al método A. ¿Ok? Perfecto. Recuerda que cuando nosotros llenamos el asistente de cálculo de la casilla 108 bajo el método A, me permite colocar el detalle por cada ejercicio. Me permite colocar el detalle por cada ejercicio. Entonces, vamos a hacer el llenado pertinente. Veamos. En el ejercicio 2017, ¿cuánto era mi saldo al 31 de diciembre? Ah, bueno, 31 de diciembre. Inicio, una duda, disculpa, me dices. ¿Cuál es la duda, colega? Se han equivocado, ¿no? ¿Por qué se han equivocado? Porque dice saldo de pérdidas al 31 de diciembre 2018, eso está mal, no colega, está bien. Porque recuerde que estamos presentando el formulario virtual al 31 de diciembre del 2019 y nosotros trabajamos siempre con pérdidas de ejercicios anteriores. Ok, perfecto. Entonces, si es así, recordemos un poco los datos. Yo tenía en el 2017 7.500 y en el 2019 estoy compensando esos 7.500. Por lo tanto, compensación total. Por lo tanto, aquí puedo visualizar en mi casilla que en el 2017 de los 7.500 voy a compensar también por el importe de 7.500. Perfecto. Ahora, siguiente ejercicio. La pérdida que generé en el 2018 de 6.500 solamente alcanzo a compensar 2.500. Perfecto. Entonces, la pérdida del 2018 voy a compensar de esos 6.500 solamente 2.500. De tal manera que, si yo recuerdo, mi saldo de pérdidas al 31 de diciembre de 2018 era de 14.000. Observamos, ¿será cierto eso? En efecto, aquí yo tengo esas dos pérdidas y me suman 14.000. Bien. Ahora, solamente puedo compensar ¿hasta qué importe? Hasta 10.000. Nada más, de acuerdo a mis datos. Perfecto, hago la compensación. Y a continuación veamos entonces cómo se coloca la información o cómo va a quedar en nuestro formulario virtual respectivo. Veamos. Aquí yo tengo la renta neta del ejercicio en la casilla
106 por 10.000. Y en pérdidas netas compensables y aplicación de ejercicios anteriores, nosotros tenemos menos 10.000. Es decir, solamente he podido compensar 10.000. Bajo, dato importante, saldo de pérdidas no compensadas, casilla 111, 4.000. Lo cual guarda relación con lo que nosotros hemos estado viendo en nuestro cuadro anterior. ¿Te recuerda? De los 6.500 a los 2.500, ¿cuánto me queda? Me queda 4.000. Entonces, es importante que usted tenga un adecuado manejo de estos conceptos para efectos de evitar contingencias con la administración tributaria. No se olvide que este miércoles y jueves de esta semana, también probablemente el fin de semana, estamos con el taller práctico elaboración del formulario virtual 710. Recuerden que es por primera vez. Todos vamos a estar presentando ya sea versión simplificada o versión completa. Hoy estoy trabajando la versión completa. Bien. No se olviden, nuestra programación la encuentran en www.perugestion.org, el material editado del presente video, en nuestro canal de YouTube, que nos pueden ubicar como CPC Dionisio Canagua. Muy bien, amigos, espero que este video sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por su atención.